Eliana. Para, pero el principio del juego, ¿no? Es que yo no me entero, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Yo voy intentando traducir todo y tal. Yo no creo que hagamos guía japonés. Al final, pero bueno. Eliana, una cosa. Dime. Vale, ya estoy en el menú. Vale, comido, tío. Vale, ya voy, estoy viendo la intro. ¿Yo? ¿Qué has comido? Elian, tío, Elian, ¿qué has comido? En serio, dímelo. Putaje, tío. Putaje, muchacho. Ay. ¿Qué? Elian, dime, ¿qué has comido? Putaje de BR. ¿De BR? De berros. De berros, sí. De verdo. Hay screamers, ¿eh? O sea, ese potaje, podemos decir que eres un poco... ¿Hay screamers? Sí, 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 sí. Sí. Tocado. Vale, cuando diga, te doy a Niku, ¿vale? Vale, perfecto, un momento. ¿Qué has comido? Estamos viendo la intro. Es del 98 el juego, ¿no? Sí. Del 98-99. Del 2000 es Eternal Ring, una generación después. Vale, ahí es el VS. Ahí está, es Shadow Tower. Está New Load y VS. Vale, sí. Un momento. Versus, puede ser PvP. Vale, pues aquí estamos, ¿vale? Shadow Tower 1999. Publicado por AGTech y desarrollado por From Software. Así que vamos. VS creo que es. Nacho, ¿sabes lo peor? PvP, dime. Vale. Que literalmente va a Elian y a decirte que mi madre no está por aquí, tú. Vale, ya, Ramiro, no quiero hablar más de eso. Vamos a mirar un momento lo del VS. Esta es que no. From Software. Sí, esto es. Sí, sí, sí. Criatura contra... No sé, ¿contra qué? Puedes cargar como tu personaje o algo así. Ok. Vale, vamos. A ver, New, lógicamente, dale. Sí, para eso, ¿no? Vale, dentro del bosque, nos dice así, al lado de la antigua torre había un pueblo. Hubo una vez un pueblo. General, la oscuridad nos consumió a todos y cerró la puerta. No, general. ¿Cuál es el significado de estas palabras? ¿Cómo será para atrás? ¿Qué haces, general? Ah, con X, vale. La oscuridad volvió. ¿General, sigues poniendo carteles? Bueno, Ramiro, ¿puedes callarte un momento, por favor? ¿Puedes callarte un momento? Vale, la oscuridad volvió y consumió todo a su paso. Un joven guerrero vino para a enfrentarse a esta oscuridad. Vale, ya está. Ok. ¿Se escucha muy alto el juego? No. No muy alto. Está bien. Vale, ya podéis hablar. Vale, a ver, ya estoy ya... Porque leer, traducir... Complicado. Vale, a ver, un momento. Ok, los controles son como en Eternal Ring, ¿vale? O sea que eso los conocemos bien. Vale, ya estoy. Vale, perfecto. Cuidado, no te caigas. Que la primera vez que empecé el juego me maté 800 veces. ¿Los controles igual que Eternal Ring? Sí. Claro que sí. Pues se dice malo, ¿eh? Bueno, a ver. Hostia, me caí. Claro, lo sabía. Yo es que estoy acostumbrado. Ahora te explico un poco. Vale, entonces vale. Esto sería, vale, la primera zona del juego. Aquí empezamos. Vale, espérate. ¿Adelante o hacia atrás? Plan, ¿hacia abajo o hacia arriba? Ah, hostia, muy buena pregunta. No sabía que se podía volver. Vale, te va a responder el juego solo. Te va a decir hacia dónde. Ve hacia arriba sí, primero. Se ha rumbado, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Ok. Vale, entonces. Vamos a ver si tenemos bestiario ya desbloqueado o algo para leer de información. A ver, los controles. ¿Estás tomando play, no? Sí. Triángulo, espadazo. Vale, triángulo, vale. Espadazo. Tienes que pegar siempre. Mira, mira, sí. Creo que son los mismos controles, ¿no? Sí, son los mismos controles. Vale, vale, tienes que pegar siempre con la barra de la estamina a tope. Nunca pegues. Bueno, y espérate. Sí, lo rojo. Vale, espérate, no pegues más. No pegues más porque es que veo que, que estamos desgastando el arma, ¿vale? Entonces tenemos HP, que es la vida, MP, que son puntos de magia, que podremos usar cuando tengamos un anillo, ¿vale?
SP creo que es la experiencia. Kunes no sé lo que es. Estado normal pone. Magia izquierda, magia derecha. Corte, tenemos 33 de corte. Es más, que es golpe. 13. Pierce no sé lo que es 12. Y escudo mágico no tenemos, ¿vale? Aquí tenemos para usar ¿Cómo se pone el menú? A ver, vale, un momento. Select. Al select. Sí. Tenemos para usar ítems. Vale, yo tengo japonés, todo. Ok, bueno, yo te voy diciendo. Vale, la primera opción es usar ítem, usar objeto. Usar ítem, vale. Sí. La segunda. Equipamiento. Equipamiento, tercera. Arrange items, no sé lo que es, le he dado. Claro, el segundo, voy a hacer vale, una cosa. Ya sé lo que es. Ok. General, ¿a qué juegas? Vale. Vale, fijaros que en el bestiario todavía no tenemos vale, desbloqueada ¿cuál era? ningún enemigo. Decepción. Voy para allá. La tercera es gestionar el equipo. Desde tu inventario equipo, en sí, gestión, ¿no? hacia la mochila, sí. De mochila vale, a inventario actual. El bestiario. Vale. Vale. Quinta. Equipamiento info. Cuenta. Información del equipamiento. Info, vamos. Sí. ¿La sexta? Sí, ahí está. Un momento. Carga el equipamiento de la info. Opciones, cargar datos y terminar el juego. Vale, opciones. Sí. Load data y endgame. Ya sacado el juego. ¿Te imaginas? Cargar datos. ¿Y el último gol? Terminar partida. Vale. Lo tengo apuntado. Vale, bien. Ok. Si no... Mira, entra en equipamiento, en información del equipamiento, ¿vale? ¿Qué? Vale, a ver, será... Un momento. 3, 4, 5. Vale, creo que me voy a hacer el armadura... tutorial del Nier, ¿eh? Está viendo la armadura, ¿no? Con todas sí, las cosas. Sí, esas son las piezas que podemos equiparnos. Luego viene la vida, los puntos de magia, el ataque del arma de D12 hasta 33. Que me imagino que con la estamina a tope pegarás 33. Ataque mágico derecha, ataque mágico izquierda, defensa de armadura... Defensa de magia, escudo, la defensa del escudo, la defensa del escudo mágica, velocidad de ataque, velocidad de ataque mágico, resistencia de impacto, estado de recuperación y peso. Y peso, chicos, tenemos máximo de límite 40 de peso. ¿Peso? También. Sí. Me cago en Dios. Sí. Eso, me gusta. Eso en general le iba a gustar mucho, seguramente. Vale, ok, lo que vamos a hacer es clica en la espada. La verdad es que sí. Perfecto. Es la información que yo no entiendo. Vale, yo te la. Vale. Tenemos una espada corta ahora mismo, ¿vale? Y dice, pequeña, fácil de manejar, es una espada a una mano fácil de manejar, pero no es muy poderosa. Y te viene la longitud. La durabilidad también, 10 de 12. Hemos gastado 2 de durabilidad pegando al aire, ¿vale? Esto está mal. Al aire, pero eso está mal hecho. Así es, así son. ¿Así vas a tratar de ring? Así son. No, no, es verdad, o sea, te quitan durabilidad hasta por pegar a... Es que ya ni a una pared, al aire. Entonces, no peguemos al aire. Ok, vamos avanzando despacito. Ahora, vale. Mira, Elian, para doblar una esquina, lo que tú tienes abajo, que... ¿no? Sí, claro, claro, solo okay. Se puede ir hacia abajo. Lo que tienes que hacer es pegarte hacia la esquina y con el R1 desplazarte. Así es como vas a mirar a través de las habitaciones. A ver, espérate. El L1 y el R1 te dan mucha versatilidad. Sí, antes de doblar hacia la puerta de madera... Utiliza el R1. Ah, vale, para girarme a la derecha. Claro, es así, es que eso te da mucho movimiento. Y ya en verdad... En vez de girar con la cámara. Claro, claro. Y ya, básicamente, los controles... Ah, y pega el aire, tú. No, no pegues al aire. Los controles sí. Son con las flechitas y con todos los gatillos. ¿Vale? Ok, cruza la puerta. No, los gatillos no, ¿eh? Sí. Vale, cruza la puerta. Mundo humano. Región solitaria. Con los gatillos. Ya la puerta. Vale. Mundo humano. Región solitaria es esta. Con el L2 y con el R2 miras arriba y abajo. Eso sí. Claro. Pues sí, ya está. Tú, el movimiento de personaje. Ah, solo gatillo, vale. Es claro. Que te refieres a los joystick. No. Con el joystick derecho no haces nada. Vale. Voy a matarlo. Ok. Nosotros vamos a ver la información acerca del enemigo. Vale, ahí vemos los primeros enemigos. Sí, ¿verdad? No te me... Hostia. Voy a leer la información, ¿vale? Hola. Vale. ¿Se oye? Sí. Sí, se oye. Vale, aquí tenemos, ¿eh? Hemos ido en el grupo, ¿no? Sí. ¿De Índigo? No sé. Sí. Lola Índigo, ¿te imaginas? Vale. Sí. A gelatina, veneno, ¿eh? Gelatina ácida. Es que no sé en qué se traduce slime exactamente, pero bueno. Bueno, vamos a mirarlo ya que estamos. El acid slime.
como hongo o gelatina o... A ver. No, hongo no, slime sí, como gelatina. Un momento. Sé lo que es slime, pero no sé cómo decirlo en español ahora. Vale, no pasa nada. Voy a volver a hacer el tutorial del Nier, ¿vale? Vale, es limo, coño. Limo. Vale, los dos primeros enemigos son... No pasa nada. Los dos primeros enemigos son limo ácido y limo de sangre, ¿vale? Entonces, limo ácido dice... Vale, hay uno que tira veneno, ¿eh? Y te mata. Sí, lo sé. Instakill. Lo sé. En plan, Instakill no te mata... Pero te quita mucho. No hay antídoto... No, no, te quita toda la vida. Si no tienes antídoto. Vale. Vale. Ok, Thor no viene a traducción, pero es... bueno, vale. Un limo cubierto de ácido, ¿vale? Se arrastra a través del suelo y ataca cuando se ve aproximado, cuando se le aproximan, cuando nos aproximamos al valla. Seguramente vaya en sigilo, sigilosamente, valga la redundancia, y tira con efecto de spray ácido, por así decirlo. Entonces, tipo gel, tiene 95 de vida, y ahí viene su descripción, no tiene habilidades especiales, ¿vale? Perfecto. Ahora, ¿qué más? Ahora, el limo de sangre tampoco tiene habilidades especiales y dice así. Es un limo altamente venenoso. Su movimiento es similar al del limo ácido, pero de alguna manera es más lento, porque su potencial viene dado en el veneno que emana, ¿vale? O sea, que es más peligroso, pero bueno, más lento. Ok, entonces es este de aquí. Ay, 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 ay. A ver, un momento. ¿Cada cuánto atacas? Ya me han envenenado. Ya está. He matado yo los dos, pero si te enveneno no sé cómo quitarte el veneno. Vale, te lootean potas. Mira, ahí nos dan una. Esto, claro, te lootean objetos, entonces... Vamos a darle al select. Equipamiento. Poción curativa, recupera toda la vida, ¿vale? Vamos a gastarla. Tampoco me gustaría morir, aunque sin cura va el veneno. La pota verde, ¿no? ¿Era? ¿Es una pota verde? Sí, que te tiran en el suelo. A ver, un momento, ¿nos han looteado otro objeto? Tíramelo yo también. Sí, antiveneno se llama, eso es, antiveneno. ¿Cómo se utiliza? Es objeto, usar objeto. Ah, vale, no puedo usarlo, claro, porque es antiveneno. Claro, antiveneno. Eso sí, estás envenenado. Okay. Solo envenena el limo rojo, ¿no? El limo de sangre. No, el limo rojo no, el limo verde. ¿No? Sí. No. Creo que sí. No. Bueno, vale. No. No me vale, asustes, vale. Que son un montón. Vale, yo veo la arañita ya, ¿eh? Ok. Ahí acechándome. Voy para allá. Vale, ahí nos lootean otra pota contra el veneno. No podemos golpear tanto al aire. Muerto. Me tiro un arma. Vale. Lootean armas los enemigos directamente, ¿vale? Y piezas para el equipamiento. Elian, seguramente te hayas dejado un objeto en el altar. De hecho, es una pieza del equipamiento. Así que vuelve. No, no, cogí, lo cogí. Vale, perfecto. ¿No? Ok. Es un casco, ¿verdad? Bueno, no, es una armadura, es coraza. Ah, pues no. Claro, pues cogí algo, ¿eh? Has cogido, creo que has cogido un casco que te ha looteado un enemigo. A ver. Puede ser. Hemos escuchado unas voces. Una cosa, ahora, cuando coges la armadura, intenta inspeccionar el libro, a ver si escuchas una mujer hablar, ¿vale? Nos vamos a poner... Aquí viene... No, hay armadura. Vale, ¿dónde? ¿Dónde está? Encima del altar, porque te puedes subir al altar. En Dark Souls no se puede, pero aquí sí se puede, ¿vale? Es increíble. Sí, he subido, pero... ¿Dónde está el libro, no? Sí. La lámpara. Sí. No está. Ok, pues nosotros tenemos Gilded Armor, póntela, vete al equipamiento. Vamos a mirar en qué se traduce Gilded. Equipamiento en el segundo, ¿vale? Sí. No equip, me pongo aquí, no equip. Claro, pues cruza a la derecha. Tengo un casco. Sí. Tengo un casco solo. Nosotros no tenemos casco, no, tenemos la armadura del culpable. Nos da 10 de fuerza, 10 de defensa. Entonces. Sí, sí. En todas las zonas hay un objeto que va a salir, ¿vale? Pero te lo looteas de forma aleatoria, ¿vale? A mí me salió un café y tengo una armadura. Perfecto, bueno, vale. No está mal. Ok, vamos a mirar el bestiario otra vez para ver qué nos dice sobre la araña. Araña oscura. Yo lo tengo complicado. Es una... Tiene cuerpo de araña, parecido a una araña, y está protegida por un exoesqueleto fuerte. Salta y caza sus presas con ataques gracias a sus afiladas patas, ¿vale? Entonces, bueno.
A mí me viene perfecto que sea una araña. Vale. Vale, un momento, que es que... Vale, ahí está. Nos ha looteado un arma, ¿eh? Un garrote, ¿no? Sí, una especie... A ver, porque es que vienen las cabronas. Vamos a despacharlas. Vale, de dos espadazos a tope las eliminas, ¿vale? Y me hace mucha ilusión porque somos un ser de la ceniza bastante guay, ¿eh? O sea, bastante chulo. No estamos golpeándola. Bastante fresco. Sí, sí, sí. La armadura y todo es genial. Me he hecho una pota, ¿eh? No sé por qué. Vale. Hay alguien hablando, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¿Pero es como una mujer o será otra persona? No, no, un tío. ¿Qué nos ha luteado? Un escudo, Elian. Atentos a esta mecánica que también está muy bien. A mí no, ¿eh? Vale, no pasa nada, no pasa nada. Una araña. No, que va, que va. Vale. A ver, entonces, por partes. ¿Qué nos ha dado? ¿Qué es lo que teníamos que mirar? Vale, equipamiento. A ver. Casco, nada. Yo tengo que ir aquí. Ítems. Yo no sé lo que tengo. Vale, a ver. Puedes pasarte un momento por el directo. ¿Ves tengo el antiveneno? Sí. Y como algo verde. Espera. En plan, no vale, sé, yo mirando el equipo. Vale. Sí, es la vida. Tengo vale. La vida. Claro, quédate con la forma del objeto. Sí, claro, claro. Vale. Ok, ya sabía qué es lo que teníamos que mirar, que es el otro arma. Vale. Esta es la espada corta. Y ahora tenemos un mazo. Vale. Durabilidad 5 no, de 8. Sí, vamos a estrenarlo. Da no de fuerza 38. Ah, pues sí, tengo un... Tengo la armadura, ¿eh? Bueno, por lo menos no sé si es armadura... tengo ropa, ¿sabes? No sé cómo sí, 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 es una... La armadura del culpable creo que se llama. Vaya, ¿no? Sí, la armadura del culpable. Es la misma, seguro. Pues sí, no tengo. Perfecto. Perfecto. A equipamiento, gestión, vestiario, info, ¿dónde es? Tienes que meterte... A ver, un momento. Tienes que meterte en equipamiento. Equipamiento, lo primero es casco, vale. Armadura, guantes, botas, pues que hay de todo, ¿eh? Es que es, no sé. Claro, pero esto lo es ropa. Bueno, es arma, ¿no? Claro, eso es... no, pero también, si bajas te viene la arma también. Ah, bajo del todo. Sí. Vale, pues yo voy, tío, con la espada ahora, la verdad. Con la espada de momento, ¿no? Y nos guardamos la maza para algo más duro. A vale. Que se rompa. Vale, perfecto. No la malgastes. ¿Y cómo se usa el escudo? No sé. Tengo un texto delante que me dice Chinlu. En los rojos. Es el cuadrado. Vale, ahora te lo traduzco un momento. Porque claro, no lo estamos jugando a ninguno en español. Pero es lo que hay. Me ha looteado una espada. Una araña. Vale, nueva arma. Vamos a leerlo ahora. Vale, vale. Mata todas las arañas. Pero vuelve. Creo que ese juego no está en español, ¿eh? No está directamente en español, ¿no? Ni está. Puede ser. Pero que no, porque yo busqué la room en español y no me salía. Vale. Ok. Pues tranquilos, ya estoy yo aquí. ¿Te imaginas? A ver qué espada nos ha dado. Pues podrías. ¿Por qué no? A ver, ¿qué nos ha dado? A ver, también me voy a echar. Ah, nos ha looteado lo mismo, pero más barato. No, es broma. Nos ha looteado otra espada corta, pero que es más poderosa, ¿vale? Creo. Ah, bueno. O menos. No lo sé. O sea, es la misma espada, tío, pero me distinta. Sigue hablando, ¿eh? Un señor viejo. Sí, a mí también. Jugador. Lo he escuchado. Vale, voy a leerte lo rojo, el texto rojo, y hay aquí una pota, ¿vale? O una esta de curación. Sí, aquí estoy yo quieto, ¿vale? Espérame. Vale, leemos. Camaradas que han fallado en vuestra quest, duermen calladamente ahora en vuestra fundación sellada. Más o menos, algo así es el texto. Seguramente mi traducción no sea perfecta, pero bueno, nos hacemos una idea. Fíjate en los cadáveres que hay. ¿Tampoco? Sí, vamos despacito. Sí, me he fijado. Okay. Está como... No sé cómo se siente. Sí, vos pues eso. Vale, aquí están los... Acuérdate que están los cuervos estos. Hay otro texto rojo, ¿vale? Un momento. Vale, antes de entrar los cuervos, ¿no? Sí. Los cuervos no, los... Sí, no. El enemigo nuevo. Was it... Was it... ¿Hemos sido nosotros los que hemos pecado o es la sangre de un hombre misma la que comete el crimen? ¿Ok? Buena pregunta. Vale. Entonces, a ver, aquí... Mola, porque acaba... Vale, una cosa. Dime. Aquí, donde están las tumbas... Sí. Me cago en Dios. Sí, esos enemigos...
Sí, ah, pero un momento, antes de nada. Vale, vale, es que me pillaron ya. Te atacan con magia y todo, es genial, tío, es que me encanta. Sí, vale, estoy oculto. Una tumba que se ha abierto y se cierra, Elian. Ya está, podríamos probar por aquí. Mira, ¿cómo te explico? Según entras a la sala, muévete con L1 y R1, ah, mirándoles. Sí. Así no te van a dar. Así practicamos también el controles. Sé que son duros, pero terminan siendo por lo menos eficaces. La de la derecha. En primera fila de tumba es la derecha y se abre. Y puedes bajar. Vale, pero voy. ¿Quieres bajar tú? Yo no he probado, sí, ¿eh? Sí, ¿verdad? Si quieres bajar tú... Ay, me cago su vida. ¿Qué pasó? ¿Me tiro? Casi me matan. Sí, tírate, tírate. Venga, tiro. Vamos. ¿Dónde estamos? Bueno, ya verás que esto es bosque. No, nada. Me ha matado el... Me ha matado el... El murciélago, ¿verdad? Sí. A mí me he quitado un huevo de vida. Vale. Hay una puerta aquí abajo, ¿eh? Ok. Vale, vale, tengo que empezar otra vez el juego, ¿vale? Sí, sí, sí. El problema es el luteo. Si avanzamos 5 minutos. Sí, sí, no hemos avanzado nada. Lo sé, lo sé, lo sé. El problema es el luteo, pero bueno. Cura, eso sí. Entonces, bajamos por ahí. Sí, vamos a ver lo que hay, ¿no? Vale. También te digo, From Software desde 1900, zonas ocultas. Sí, 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 sí. Vale, de todas formas, vamos a triggerar lo de que abajo se caiga esto. Vale, ahí está. Lo malo es que cuando tú vayas a bajar la tumba, sí, los murciélagos te spamean la magia, tío. Claro, a pero no me mataron, ¿y no sé cómo bajas? ¿Cómo bajas? Yo creo que abre la tumba, te vas para atrás. Sí. Deja que el trigger de los murciélagos se quite, en plan, que no te ataque, y luego bajas corriendo. Te tira. Pero me refiero, ¿tienes que darle algún botón para bajar? Yo fui corriendo, no, creo que no es que baja solo. Yo no fui, yo no apreté nada. En plan, antes se tira el personaje. Vale, se tira solo, ok. Ok. A ver un momento. Vale. Es curioso porque no nos aparece ya el limo ácido, ¿vale? Ya tengo la armadura, me la voy a poner. Ahí está, así no. Aunque nos golpeen, nos quitarán menos. Vale, 70. Esperamos a recargar. Ahí está. Vale, listo. Nos ha dado un casco, ¿eh? Nos ha dropeado un casco, Elian. Vale. Vale. Perfecto. Yo te voy a ir. Ok, listo. Este juego tiene pintada de ser. Este juego va a ser. Sí, es difícil, pero es. O sea, tiene una pintaza. Tiene una pinta el juego. Madre mía. Ok, vamos a poner nuestro casquito. Si es que solo con ver la serie de la ceniza al principio ya dices, ¿qué es esto? O sea. ¿Qué es esta locura? Sí. Vale, la maza ya nos la han dropeado. Vamos a despachar a todos estos. Ahí está. Estoy oyendo a los murciélagos. Vale, nos ha dropeado escudo. ¿Tú no tienes escudo, Melón? Claro, vamos a usar nosotros nuestro escudo. Espérate, bueno, ¿cómo se mira? En equipamiento, mano izquierda. Justo debajo. Creo que no es justo debajo de la mano derecha, donde tienes la espada puesta. Es otro más está para el abajo. El casco. Mira, voy. Está el casco, la coraza. Equipamiento. Y mano derecha e izquierda, ¿no? Casco, coraza, guantes, botas, mano derecha, magia de mano derecha izquierda. Y mano izquierda. No, no tengo. Vale. Tengo una garra. Ok, sí. Nosotros tenemos ya nuestro escudo, vamos a usarlo ahora con los murciélagos. Creo que ya estoy llegando. Es aleatorio. Sí, 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 sí. Vale. En cada zona se lootean ciertos objetos, pero es aleatorio la forma de conseguirlo, está bien. Vale, a ver, vamos a echarnos una pota, que no quiero que me vuelvan a matar. Sí, sí, yo me estoy echando botas, obviamente. Vale. Healing potion, ahí está. Vamos para abajo. Bájate. Sí, ya bajé. Vale, a la detrás abrimos la puerta. ¿Qué puerta? Un momento. Vale. Ya la bajo, ¿verdad? Vale, ya estoy. Sí. 3, 2, 1 ya. Al infierno, está aquí. ¿Qué dice? El mundo humano, bueno. Cursed, la región maldecida, maldita. Elian, esta zona es muy dura, pero no imposible. En 10 minutos estoy en llamada. Perfecto, general. A ver. Vale, a ver un momento, que estoy viendo cosas aquí muy extrañas. Vale. Muévete con el R1. Sí, Elian, con el no dejes de moverte. Con el R1 y el L1. Vale, muerto. Has matado a la araña, ¿no? Hay un enemigo nuevo, que ahora vamos a leer su bestiario. Una caja, ¿verdad? Yo también. ¿Dónde?
¡Ay! ¿Dónde te has tirado, Elian? Me he tirado a donde la araña. Ay, ay. Claro, aquí estoy yo, sí, sí. Con la lengua en el suelo. Con la lengua en el suelo. Hostia. Qué bicho es ese, tío. Sí. Ya está. Ah, que me quita vida. Sí. Da igual, lo podemos derrotar. Vamos a derrotarlo. Carga la estamina y le vas golpeando. Ya está, tres golpes, fuera. Ha dropeado un escudo. Vale, entonces, un momento. Estoy inspeccionando la sala. Hay una puerta por la que podemos salir, ¿no? Salgas. Muerto. Buenísima. Me ha dropeado un escudo también. No más. Vale, hay un hacha, Lian. Un hacha. En la sala. Ahora vamos a leerlo todo tranquilamente. ¿Qué? ¿Qué cofre? ¿Qué me dio? Vale, voy. ¿Tú tienes cofre o no? Sí, sí. Dorados ases, las cenizas del dorado. Arregla los objetos y las armas. La durabilidad. Cuando nos quedemos secos, prácticamente sin nada, lo usamos, ¿vale? Ok, ahora, equipamiento. ¿Qué más nos dio? Guantes no, botas tampoco. Ah, un nuevo escudo. Es el mismo escudo, pero con distintas estadísticas, vale. ¿Qué más cosas? A ver. ¿Cómo se pone el escudo? A ver. En la mano izquierda. Equipamiento. Elehand. Vale. Debajo de... Bueno, es que puedes llevar dos armas a la vez, ¿eh? No a la vez, sino ponerte la mano derecha la espada y creo que de recambio, si la rompes, que salga otra automáticamente. No lo sé. A ver, amuletos no tenemos. Vale. Vamos a tener hasta anillos de magia, Lian. Si es que... Y va a ser como meternos al ring. Dice, el Lehan, claro, yo estoy viendo japonés. Ya. Lo que el Lehan y el Hun. Vale, acabo de subir el escudo. A ver, Lian, porque oigo otro murciélago de estos, ¿eh? Raros. Pero no parece que esté por aquí cerca. ¿Y eso? A ver. ¿Cómo se usa el escudo? Al cuadrado. Super chulo el escudo. Pues no. Sí, eso es que no te lo has equipado bien. Bebera. Cinco de siete. Vale, ¿nos has dropeado algo? No, vale. Bueno, sí, sí. A ver, a ver, a ver, porque es que hay muchos caminos aquí, Elian. Me estoy yendo por uno. Nada, por aquí no voy a ir de momento. Voy a esperar a Elian, ¿vale? Hay una puerta. Sí, vale, un momento, un momento. Vamos a ponernos en la puerta y ahora nos movemos a la vez. Hay otro bicho. Sí, mátalo. Yo lo he matado ya. Elian, hay un camino por el que vas agachado. Sin zona de carga ni nada. Claro, este juego tiene zonas de carga, pero tampoco muchas, ¿vale? Es casi Play 2. Es prácticamente Play 2, le quedaba nada. A ver, un momento. ¿Qué es lo que quería yo leer? Vale, en el bestiario, los nuevos enemigos. Uf, tenemos un montón nuevos. Buah, ya ves. Hay un muerto aquí, ¿eh? Vale, un momento. Vente a la puerta de madera, hostia. ¿Vale? No, Elian, vente a la puerta de madera. Me he cagado. Ya. Es que pensé que era una zona secreta, ¿eh? Vale. Ok, demonio. Murciélago demonio. Tipo sombra. Un murciélago con alas. Endemoniado. Perfecto, espérame, ahí es donde estoy. El cual agarra. Desde donde está colgado. Espera pacientemente a su presa para atacarlo con ondas supersónicas. Con olas supersónicas, ¿vale? Tenemos un nuevo enemigo que no hemos visto todavía que se llama Skeleton. Es un guerrero no muerto, su cuerpo está en decadencia, pero lucha con espíritu. No lucha con espíritu, ¿vale? Blande una espada con... Bien blandida y con fuerza, ¿vale? Y luego, por último... Mira, abajo que hay 150 enemigos. Sí, LOL... Vale, vale, son muchos, ¿eh? Pensar cada diseño... ¡Fua! Tongue Imp. No sé en qué se traducirá Tongue Imp, pero bueno, este enemigo, este monstruo causa... usa su lengua. Una fuerte lengua en forma de arma. Tiene un pequeño poder que te drena el escudo... te drena el escudo. Su habilidad es drenarte. O sea, poco a poco, aparte de que te puede golpear con la lengua en golpe a melee, te va drenando la vida, que es lo que nos hacía. ¿Ok? Esa es su habilidad especial. Vale, listo. Eso es. Vale, entonces... El diseño brutal, ¿eh? Sí, sí, sí. Los que están por venir son muy buenos los diseños. Vale, escúchame, que me he movido yo ya. Espera, voy a buscarte la puerta, por así decirlo. Sí, en la puerta, ¿eh? Vale, está en la puerta. Mira hacia el otro lado, ¿vale?
justo hacia el otro lado. Ponte espaldas a la puerta. Perfecto. Camina en diagonal hacia arriba a la derecha. Vale. Entras como en un pasadizo y si te fijas a la derecha hay como un huequecito. Porque puedes acceder. Vale, te espero hasta que lo encuentres, no pasa nada. Vale, veo una puerta en madera. ¿Otra puerta? Sí, pero creo que es donde volvimos. Vale, lo veo. ¿Ves el hueco? Espérate, no. Estoy viendo una pared. Vale, un momento. Mira a la derecha abajo. Sí, estoy viendo como un sitio. Sí. A la derecha abajo. Hay como un hueco en la pared, ¿te refieres? ¿Ha quedado un círculo o algo? No. A ver, ¿qué estás viendo? A ver. Sí. Ah, no lo veo. ¿Ves? Es que estoy viendo cosas ahora. Vale. Buah, como me salgo un escribe aquí. No, dime. ¿Qué pasa? No, otra puerta de madera. Bueno, ¿cuántas puertas de madera hay? Otra puerta de madera. Vale, a ver. A ver, espérate, me estoy perdiendo. Vamos a la puerta de madera, de nuevo. Vale, pero es la misma puerta, ¿no? Donde estaban Hola, Ramino. No. Donde estaban los nuevos enemigos, refiero. Mira, vete a la puerta de madera. Sí. Claro, ¿qué puerta de madera estás diciendo tú? Claro. Yo estoy diciendo una puerta de madera donde enfrente hay una hoguera. Sí, yo también. Un triángulo con fuego, sí. Vale, entonces. Mira. Dime. Dime. No, te decía, mira un poquito hacia la derecha. Que ves como que hay otra piedra ahí, como que es triangular y tal. Pues camina recto, en esa dirección. Vale, ve la piedra triangular. Vale. Camina recto. Y otra hoguera, ¿no? Sí, sí. Pues a la derecha de esa hoguera. A la derecha de esa hoguera. A la derecha de esa hoguera. Sí. Sigue andando. Vale, ve como un caminito. Sí, que a la izquierda hay una piedra. Sí, por ese hueco. Vamos por aquí. Sí, pero. Sí, sí, se mete solo. Sí, se mete solo. Ah, vale. Ah, vale, que se agacha aquí solo. Sí. Una puerta chiquitita de madera. Elian, corre. Esta es la que dije yo. Corre, que nos están quitando vida algo. El vampiro. El enemigo este. Y son dos, Elian. No mato. ¡Hay una rata! ¡Ay, no, que fallé! ¡Hay una rata! ¡Gigante! Vale, enemigo. Ese es el NPC que yo te dije el otro día. Vale. Vale, si le spameas el ataque no te hace al final. No, le spames el ataque, Melón. No le spames, porque le quitas poquito y. Me refiero en plan. Cuando cargas el ataque, ¿sí? no le da tiempo al. ¿Al enemigo? Sí, a la rata. Sí, hay una rata aquí, chicos. Está viendo. ¡Una ratita! ¡Hostia! Mira, general. A ver. ¿Sí? General. Dos cosas. Yo el NPC lo vi y le dije a Nacho que estoy con una rata. Sí, es verdad. Lo primero, me han dropeado otra espada, ¿vale? Ve fijándote. Me han dropeado una madura cheta. Vale, cada minion te va dropeando algo, cosas, entonces cógelas, claro. Vale, vamos a curarnos. Vale. Que tengo 400 de 1000. No tengo. Yo tampoco. Me lo he gastado. Yo tampoco tengo. Y tengo 200 de vida. Ok. Cuidado. Vale. Vale, vamos a hablar con la ratita. Vamos a hablar con la ratita. Vamos a hablar con círculo, vale. ¿Al círculo? Ah, sí. Me dice Chiluni Hao. Vale. Estás aquí para destruir todos los monstruos. Este área está construida por los hombres. De todas formas, no hay muchos alrededor. Pero hay muchos aquí abajo. Sí, te habla en japo. Qué guay. ¿A ti no? ¿A ti no te habla? No, a mí me habla en inglés. Pero bien, el doblaje me gusta, la verdad. A ver. ¿Viste cómo habla japo ahí? Como sí. Si fuera... Esto se usaba como un altar hace tiempo atrás por la gente con los cuales soñaban con los demonios, creo. Parte de ello también se usaba como una prisión. Nos está hablando de la zona, ¿eh? Esta torre está dividida en 6 mundos. Y cada uno tiene un reglamento. They are as powerful. Ellos son tan duros como. Son tan poderosos como el anterior, me imagino que habrá dicho algo así. A ver qué más. Podrás cambiar estos por cualquier tipo de objeto y demás. The lower demons exchange them for. Los demonios de más abajo lo cambian por. A ver, se va. ¡Se va rodando! ¡Mira, Lian! ¡Y se mete en su madriguera! A ver, a ver. No puede ser, tíos. Mira. ¡Sí! ¡Se va rodando! Es general. ¡Ey!
Elian, interactúa con el sitio donde estaba, que había un objeto, ¿vale? ¿A dónde? Sí, donde estaba la ratita puesta. Una chapita, ¿no, Nacho? Ah, es una chapita. A ver si es un amuleto. No, Sí. Es que no... ¿No? A ver, inspeccionar. Mira el objeto. No, es que no encuentro el objeto ahora. No, pues a lo mejor no lo he soñado yo, ¿eh? Puede ser. Pero yo juraría que cogíamos algo de ahí. No, yo no... Bueno, nada. Pues ahí está la ratita. Sí, creo que no se mira el objeto, ¿eh, Nacho? ¿No? En lugar de los ítems. No, y creo que no. Nacho, ¿sabes dónde creo que se mira ese objeto? Tienes razón, ¿no? ¿Qué nos ha dado? Lo he cogido, lo acabo de coger. Vale. Una medalla. Una medalla. Nacho, un momento, vete al menú de pausa y dale a L1 triángulo, uno de esos dos creo que era. Ah, sí, sí, fíjate. Esto no lo había hecho, Ramiro. Es verdad, me lo dijo Ramiro. Pone localización, el mundo humano. La región es la región maldita. Kunes 1 de 99. Objetos 8 de 265. Criaturas. Un coleccionable. Vale. Criaturas 10 de 630. No 150. 630. Vale. 600. 630. Tenemos un 25% de, completado del mundo humano. Un 27% de la región maldita. Y hay mundos sin explorar. Todos. Uf. Yo ya estoy contento. Veía general. Vale. Ok. ¿Y dónde está el objeto que nos ha dado, chicos? ¿Será un cune de esos? Ah, vale. Sí. El cune que nos ha dado es un objeto que vamos a utilizar para negociar con los... Con los NPCs más adelante. No. Eso es. Vale. Vale. Entonces ahora, mucho cuidado, Elian. Vale, a ver. La puertecita esa pequeña. A ver si hay algo más aquí. Antes de irnos de esta sala. No hay nada más. Ok, vámonos de aquí con cuidado. Vámonos aquí. Necesitaríamos un punto guardado ya. Sí, volvemos por la puerta pequeñita. Sí, un punto guardado ya, ¿eh? Sí, lo sé. Lo sé. A ver, un momento. A ver, que si nos matan no pasa nada porque se haría en... Vamos. Como mucho en 5 minutos estamos aquí otra vez. Pero vale, vamos a intentar no morir. Sí, vale, entonces... Hay sitio, una zona secreta que... Hacia la derecha, ¿verdad? Hacia la derecha. No, mira, vete a la puerta de madera de la antorcha. De siempre, vale, a nuestra puerta de madera, punto de encuentro, voy. Ya estoy, mirando hacia la antorcha. Ve la antorcha, ¿no? Sí. Camina hacia la izquierda y todo el recto. Y vas a ver el sitio a la izquierda, como un sitio para entrar. Sí, a la derecha hay otro sitio igual que este, ¿vale? Ok, entramos por aquí. A la izquierda ya hay muerto. Ah. Léelo. Sí. Vale, 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 vale. Lo rojo, que no sé lo que es. Tú, qué mal rollo da, tío. En el nombre del falso héroe, comandado... Sliu, comandado por el comandante hasta el final. El capitán Apolos también. No entiendo muy bien, ¿vale? Es que había ahí... A ver, un momento. Bueno, y ves el muerto, ¿no? Sí, ahora lo inspecciono. A ver, vale. Vale, voy a traducir Sliu, que es lo único que me falta. Sliu. Sliu. Camaradas, montones. Camarada, montón, camarada, to the last, hasta el final. Vale, vale. Ok. Capitán Apolo, ¿eh? Vale, vamos a inspeccionar el cadáver. No, el cadáver no. Lo que está detrás del cadáver. Ah, sí, se abre. Se abre. Ok. Una puerta oculta. Vamos despacito. ¿Entro, entramos o...? Sí, ya he entrado. Cuidado, se ve un amigo. Hay una poción, Elian. Cógela. Corre, vamos a usarla. ¿Dónde? Al final de la sala, a la izquierda. La usamos, ¿eh? 1000 de vida, ya no es lo mismo. Sí, sí, pueden ser trampas, ¿eh? Hay otra poción de vida detrás. No, 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 buen sitio este, ¿eh? ¿Dónde? Y un casco. Ah, lo veo. Y un casco también, Elian. Bueno, bueno, pero lo que he descubierto yo aquí. Y una cajita de cenizas de estas de reparación. Sí, loco. Perfecto. Madre mía. Sí, buena zona, buenísima. Sitio, ¿eh? Buenísima. Ok, nos vamos vale, ya. Pues me he echado la poción ya. Sí. Sí. Ítems. Vale, estoy volviendo, pero te voy a esperar. 1000 de vida. Sí. Porque subió. Por la armadura. Ah. Claro. Ah, ¿salimos ya de aquí? Sí. Te espero en el otro. La misma cueva que hemos entrado aquí, en el otro lado, ¿vale? No voy a entrar. Pero te espero ahí. ¿Qué cueva? La misma. Mira, la mismo sitio en el que hemos entrado en el otro lado. Pues vete en dirección contraria. Hay una hecha, ¿eh? Sí, la cogí, la cogí. Sí, 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 sí. Perfecto, perfecto. Vale, hay bueno. Sí, que diga Ramiro. Dime, Ramiro. Me faltan 101 minutos para que se me descargue entero el mío. Perfecto. Vale, mira. Elian.
Dime. ¿Te acuerdas del sitio donde entramos? La madriguera del NPC ratita. Sí. Pues sin entrar al pasillo ese, que hacia la derecha está la ratonera, hacia la izquierda, con el L1, pasas una antorcha y hay otra cueva. Con otro pasadizo. Vale. O sea, ¿dónde está la acerca, no, de la ratonera? Sí. Hay una antorcha. Sí. Y a la izquierda. De la antorcha esta hay un pasadizo, lo veo. Sí, vale. Vamos para adentro, despacito. Pero, no, no, pero se hay nada, ¿no? No hay nada, ¿no? Nada, no hay nada. O eso, o una pared oculta. Sí, hay paredes ocultas. Te acercas, le das a la X y las abres, pero en este caso, pues no. No, okay. Con X no, con círculo. Ah, bueno, yo con X, menón. Eso es por tu versión. Claro, X para mí es atrás. Sí, eso es. Kojima, ¿eh? Los japoneses. Okay. No, en mi versión no. Es que yo no tengo un plan como si fuera Play 1, literalmente. Vale. Ok, yo eso no lo tengo mapeado bien, debe ser, no entiendo. Vale, hay otra cueva, igual, a la izquierda. A la izquierda de esta última cueva hay otra. Ahora la sí, vas lo a ver. Veo, pero ¿esto dónde volvimos, no? ¿Vinimos por aquí? Sí. Vinimos por aquí. Vale, perfecto, menos mal. La muerte de madera. Ok. Vale, espérate, voy a mirar bien esta zona, porque solamente nos queda algo. Vale, perfecto. Ah, claro, la puerta de madera. Claro, claro. Nos falta esa. Sí, lo sé. Vale, ponte delante de ella, no entres, ¿vale? Voy a mirar un momento. Vale. El bestiario otra vez. Porque si entramos en una zona. Mira, tenemos un. Fat Mole. Ah, el NPC se llama Fat Mole. Esta pequeña criatura bonita es actualmente una misteriosa criatura la cual da consejos cruciales de una forma enigmática. Tiene 2000 de vida. La podríamos haber atacado, ¿eh? A lo mejor. Sí. Ok, 2000 de vida. ¿Tú sabes cuánta vida tiene un limo o una araña? 121. 121, ¿y no cuesta? Imagínate. No, yo no me pego con ese NPC, ya sabéis, son buenos, nos ha dado consejos, o sea que... Vale, cuando digas, abrimos la puerta. 3, no, 1 ya. Vale. Ok. Ah, vale, que pensé que era pantalla de carro. No, no hay. Ahora a lo mejor sí que hay. He abierto ya. Vale, te espero. Sí, vale. Te espero. Hay un enemigo ahí. Entro. Hostia. A la sala. Sí. ¿Qué es eso? Pues no lo sé, pero como comprenderás, a mí no me hace mucha gracia. Hay una araña. Sí. ¡Ah! ¿Sí? Sí. Hay una araña, tío. De macho, ¿no? Sí. De macho en... De macho pecho peludo. Unas botas me ha dropeado, ¿eh? Vamos a cogerlas. No me deja. Vete ya, hombre. Botas y guantes, Elian. Las arañas. Cada una. Sí, la verdad que el grito ha sido asquerosamente asqueroso, pero bueno. Y Leader Glove. Te dan pociones las arañas, ¿eh? Sí, sí, dropean de todo. Ok, vamos full equipados ya, ¿eh? Perfecto, vamos a despachar a esta. Es que los gráficos son no son muy buenos, pero los... Además, o sea, yo creo que ya se ve bien. Al final del juego. Ah, que esto es una araña. Sí, claro, claro. Han dropeado algo, ¿eh? ¡Hostia! Una araña y mis pelotas. ¿Tú qué? Sí, sí, tú, que el juego no es... Una araña. El juego es maravilloso. Esto no es una araña, ¿eh? Me tiró algo, ¿eh? Como negro. Sí, eso es una araña que cuelga del techo, vale. Claro, yo me he puesto así porque estaba centrándome en esa araña, la del techo. No, yo creía que eso era murciélago, ¿no? No, eso es una araña, eso es una araña. Sí, ay, sí. Pensaba que era un murciélago, que está colgado. Bueno, lo que quita, tú. Bueno, lo que quita. A ver. Yo estoy inspeccionando la sala, ¿vale? No entro esa por ninguna la puerta. Que te dejaba, a la que te dejaba ciego un tiempo, ¿no? Ah, esa te ciega, ¿no? Ok, eso no lo sabíamos. Sí, me acaban de cegar. Vale. Mala suerte. Sí, vale, sí. Entonces sí. Otra cajita de reparación, ¿vale? Tú me cago en tu vida. Vete ya, ño. ¿La mía? Vale, no. Vale. Un pimiento, tú me peces. Mucha gente diciendo que el juego... Que no se puede... Que es muy difícil, ¿eh? Este juego. Eso me gusta también. A ver, a mí me gusta que sea difícil, pero que no sea injusto. No, no es injusto, este no es injusto. En plan, a ver, habrá hitbox y cosas así que sean, ¿sabes? Una basura, pero el juego no está hecho así con la intención de ser injusto. Perfecto, pero es mejor que Dark Souls. Vale, perfecto. Bueno, no es mejor o peor. A mí me parece diferente. Ah, sí, vamos a leer lo que era. Poción mágica, recuperas todos los puntos de magia. Magia. O sea que bueno, de momento... Vale, a ver, Elian. Vale, y tengo un como un signo rojo.
No se lo pierdes tampoco. Eso es que a mí te me ha dañado el veneno a eso. Te ha dañado algo de la armadura. No. Eso es. Solamente. Vale, no. Tienes las cenizas doradas por si quisieras reparar. Mirando. Vale. A ver si la armadura te sale, ¿no? La dura vida. Sí. 12 de 14. Vale. No, que no, no, no es eso. Claro, pero tienes muchas piezas de armadura. Sí, 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 yo creo que es eso. O la espada, algo de eso. Es alguna durabilidad, seguro. Seguro. Yo creo. Ni idea. Yo creo que es que estoy un poco ciego todavía. Ah, a lo mejor es que tiene. Claro, pues a lo mejor es eso. Sí, señor. Bueno, vale, mira. No, viene a sala. Ok, ya no hay nada más. No hay nada más. Sí, es eso, ¿eh? Creo que sí es que estoy ciego. Vale. Vale. Ok, ponte. Deja la puerta de madera detrás a tu espalda, como hacemos siempre, ¿vale? Sí, 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 se van a quitar. Sí, sí, es eso. Vale. Vale, pues cuidado con esas arañas, ¿eh? Te dejan ciego. Ok. Bueno, ciego. Ok. Ahora. Ya decía yo, tú, digo. Es que pensé que era así la zona. Yo no más que veía nada más que 2 centímetros. Digo, vale, digo. Entonces es así el juego. Vale. ¿Estás? Sí, estoy en la puerta de madera. Vale, donde camina hacia adelante, todo recto, hacia donde está la hoguera. Chócate con la pared de enfrente, ¿sí? Tuerce hacia la derecha y todo recto hacia la derecha. Que llegarás como a dos especie de montículos con un esqueleto al lado de los montículos. Sí. Vale, y hay aquí como otro pasadizo como hacia la rata, ¿vale? Acuérdate. Hostia, verás, como agacharse, ¿no? Sí, se agacha solo, así que entramos. Vale, entramos. A ver. ¡Oh! Punto guardado. Sí. No me lo creo. Sí. Mira dónde, cómo no se esconden, creo. Mira cómo se esconden. Vamos a guardar. Asegúrate de que guardes, ¿vale? No escatimes. ¿Qué pasó? ¿Te dices que no te lo crees? No, no lo creo, que hay punto guardado. Sí, 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 lo hay. Ah, vale. Fijaros que tarda un montón en guardar, ¿eh? No sé qué hice aquí. Guarda. Primero pero es bueno. Memory card slot 1, te chequea la memoria. Te pone, bueno, te pone tus saves, vale, datas. Sí, creo que se ha guardado. Guarda otra vez. 31. Sí. Cursed Region. Pone 9, ¿no? Mundo humano y Cursed Region. Y la región maldita. SP 31. ¿Y el número de final de la leche qué? El 9. 31. Ese. A mí me pone 9. Hostia. Pues ahí me pillas. Vale, pero igualmente he guardado porque pensar ahí. Como que he guardado. Vale, voy a guardar de nuevo. Sí, yo igual. Mira cómo se esconden, los puntos de guardado. En Eternal Ring es igual, Melon. Qué ratos son, ¿eh? Sí. Bueno, de momento, ¿qué te parece el juego? ¿Pinta bien? Pinta bien. Bien, bien, bien. Pinta difícil, bro. Sí, pinta difícil, eso sí. Hay bosses, hay, pues eso, un montón de armaduras y de cosas, magia, es que, yo qué sé. La ambientación es súper oscura, más que en Bloodborne casi. Bueno, y sin el... A ver... No hay sangre, pero la ambientación es más oscura, claro. Hay screamers. Sí, sí, en Bloodborne los hay también, pero... Vale, hay una puerta de madera. Vale, a ver, avísame. Cuando salgas de la ratonera, del punto guardado, avísame. Sí, sí, he salido. Vale, un momentito, que ahora no encuentro yo el punto guardado. Espera. Acaba de salir, sí. Vale, y te indico, ok. Vale, ponte mirando hacia el punto guardado. Sí. En plan, hacia la cueva del punto guardado. Ok. Pues vamos hacia la derecha con el R1, ¿vale? Mirando hacia el punto guardado, nos desplazamos con el R1. Y llegamos, vale, a otro pasillo. Hay como un pasillito, avanzamos. Perfecto. Y hay una puerta de madera también aquí. La veo. Vale. Oigo un enemigo, ¿eh? Vamos a abrir la puerta. Ahí está, vale. Hay una arañita. Vamos a por ella. Bugueado, ¿no? Sí, sí. Se me ha puesto una X en rojo, ¿eh? No sé lo que es. La arma, seguramente. Vale. Está rota. Sin problema. Vale, me han dropeado un objeto nuevo. Vamos a minarlo. Potion Vaccine. Protege del veneno. Vale. Guantes. Elian, guantes. Me dan uno... ¿Antes? Sí, en la sala. Ah, pues sí, sí, no, antes, sí, sí. Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Ah, vale, me está diciendo que tenemos poca durabilidad. A ver. A ver, ¿cómo era? Esto. Ítems, ítems, ¿no? Un equipamiento. ¿Y los guantes no se ponen? En equipamiento. Aquí, vale, y los guantes se ponen en el tercero. ¿Quieres que usemos... Y la bota, ¿verdad? Que no la he puesto. Póntelas. ¿Quieres que usemos cenizas doradas?
¿En dónde? Objeto, cenizas doradas, para recuperar la durabilidad de las cosas. ¿Sabes? Tendremos dos o tres. Sí, dale, dale. Vale, vamos a usar una. Ahí está. A ver si se nos ha recuperado todo. Sí. No. Se recupera durabilidad en todo, no al máximo, pero sí recupera mucho, así que perfecto. Vale, avanzamos despacito. Ah, pero no al máximo, ¿verdad? No, no al máximo, es verdad. Sí. ¿Qué escucho? Un enemigo debe ser. Ok, hay otra puerta adelante. Cuando quieras la abrimos. Sí, la de madera. 3, 2, 1 y ya. Vale, una puerta doble. Y ya, ya, dame el rollo. Es que... En modo Satán. Y otra puerta hacia la derecha. De madera, sí. ¿Eh? Vamos por las dobles. ¿Qué te parece? ¿Te apetece o la individual? Yo creo que sí, sí. ¿Por qué no? Yo creo que la doble, venga, venga. 3, 2, 1 y ya. Sí, yo lo estoy escuchando yo también, ¿eh? Lo escucho. Vale, enemigos. Vale, es una araña. No, esta no. Sí, aléjate de... del... ¿Sabes? Pégale y te alejas cuando ella tire su veneno. Es que me lo tira justo ya, cuando mira. Ya, no, tienes que hacer perra. Buen timing. Vale, es ahí. Vale, bien. Tírame el humo negro. No me lo vas a tirar. Vale, gracias. Muerto. Buenísima. Me ha dado. Yo también. Perfecto, y nos ha dado... sí, una poción para... lo de la magia. Magia. Y detrás justo ahí hay de vida. ¿Qué me cuenta mi Nacho? ¿Qué tal, Hochimita? Bienvenido. Hola. Justo. Bienvenido, bienvenido. Oh, vale, ¿esto qué es? Pues me lo he hecho ya de vida, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Elian! ¡Elian! ¿Qué? Vos. O semi-vos. Sí, bueno. No. Sí. Así que... A ver... ¿Quieres que volvamos...? Mira, escúchame. ¡Hostia! Lo ves, ¿no? Tú es brutal. Sí, sí que lo veo. Es vamos, brutal, vamos, chicos. Si yo me salgo de aquí. Vámonos de aquí. Vamos a investigar la nueva zona. Vamos a investigar la otra puerta. Guardamos antes de venir a por el boss. Y venimos a por el boss, ¿vale? Tú, brutal. Vale. Tú me... Yo estoy flipando con este juego, chicos. Estoy abriendo la nueva puerta. ¡Ay! ¡Qué locura! Pantalla de carga. ¡Shadow Tower! ¡Shadow Tower! ¡No! Yo estoy viendo a chino. Vale. Esto es Shadow Tower, chicos. Esto es como el enlace de fuego. Sí. Claro, claro. Fíjate, hacia arriba puedes ver. No te caigas, ¿vale? A ver, una cosa. No, 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 no. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Que este juego es muy traicionero. Es From Software. Vamos para atrás, ¿vale? Vale. Es fácil. Ahora vamos sin ir a la par. Volvemos, abrimos la puerta. No hay muchas pantallas de carga. Tampoco está bien. Eso es rápido. Así que. Sí. La verdad que sí. Está bien. Vale, los enemigos no respawnean. Tú matas a un enemigo de una zona y no respawnea. ¿Vale? ¿En serio? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. No respawnean. Perfecto. Vale, guardamos y ahora... No sé que guarde. ¿Qué pasa? A lo mejor si guardas respawnean. ¿O no? Si guardas respawnean. No, 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 no. Creo que una vez tú los bueno. matas ya no respawnean más. Entonces, por eso tienes que coger, aprovechar para coger su luteo sí o sí. Bueno. Y cuanto más mates, más experiencia ganas. ¿Que en qué se traduce la experiencia? Pues no lo sé. Ok, te diría ya de... A no ser que nos hayamos dejado algo para atrás, que quieras que volvamos sobre nuestros pasos, de ir ya por el boss. Yo creo que estamos ya preparados para ir a por el boss. Ya he guardado ya. Vale, por eso. Perfecto. Perfecto. Aunque nos reviente la boca, pero bueno. Puede ser. Puede ser. Pues no, sabiendo para dónde ir y todo, ¿sí? ¿En cuánto tiempo os podría alcanzar en el cero? ¿En Resident Evil 0? Ah, en el cero. Sí, claro, claro. No, pues no sé, claro. En un par de horas a lo mejor mucho. O así. Han sí, respawneado, ¿eh? Horas. Han respawneado arañitas, Elian. Pues vamos a matarla antes. Sí, claro, claro, obviamente, obviamente. Nacho, ¿qué pasa, Hochimita? Dímelo. ¿Nacho? Dime. A mí no me ha resonado nada, ¿eh? No, vale, o sea, pues... Estoy contra el boss solo. Ok, un momento. Una duda, hazme un favor, dímelo. Dímelo. Vale, ¿tocero? Sí, 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 sí. Claro, a ver cómo empieza el combate y todo. Es que... Claro, pero sabes... Mirando, ¿eh? ¿Sabes qué me refiero? Que es el boss, ¿no? Sí, claro. Sí, el esqueleto, ¿eh? Claro, claro, claro. Ok, nos ha dropeado algo. Nos ha dropeado una pluma. No, una pluma. Sí, sí, es una pluma. Vale, a ver qué es.
A ver, Sacred Feeder. Warps user to the last safe spot. ¡Oh! ¡Hueso de regreso! ¡Hueso de regreso! ¿Dónde? Sí, la pluma que me ha dropeado una araña es un hueso de regreso. Las plumas son hueso de regreso. Sí. Vale, pues espérate, por... antes del boss tengo otra arañita. General. Vale. ¿Pero qué araña? ¿Del techo? Sí, sí, de las del humo. Vale, otro hueso de regreso, ¿eh? Me han dropeado. Ok. Y espérate un momento, porque ahora sí que nos tenemos que poner otro arma, ¿vale? Para enfrentarnos a él. Use equip. ¿Qué arma? Una que meta muchísimo. El hacha. Vétame y luego mira en el chat del grupo para saber si te aparezco y luego vuelve a quitar el veto. Vamos, a hacer esa prueba. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que te vete? A ver, un momento. ¿Y cómo te veto? Ve también luego mira el chat del grupo, o sea, el chat este de Twitch, ¿no? ¿Te refieres? Para saber si te aparezco. Cuando hables, ¿no? A ver, eso la verdad es que lo podría hacer general. Vale, pero ¿y cómo te veto? ¿Y cómo te desveto? Ok, vamos. Quiero saber. Ok, ahora lo hacemos, pero me tienes que explicar cómo, ¿vale? Vale, Lian, ¿qué arma nos ponemos? El hacha. Sí, sí. El hacha tiene de fuerza 42, de velocidad 31. Uy. La maza tiene 46 de fuerza, ¿eh? Tiene más que el hacha. Nada, pega más el hacha, yo creo. Se hace desde el ordenador, desde el móvil, ¿no? Se hace desde el ordenador, desde el móvil, ¿no? Sí, al vetarme. Vale, pero tú puedes verme todavía en el chat de transmisión, no, sí, arriba, ¿lo ves? El ordenador no sé hacerlo. Si yo te puedo ver... donde hay dos personitas, sí. Avísame, ¿eh? Vale, sí, un momentito, que estoy aquí viendo... viewers... Vale, que estoy aquí con Hotsumita, me está preguntando esto. Y le damos un momento. ¿Dónde hay dos personas? Sí, pero no puedo verlo. Tendría que entrar desde el móvil, Hotsumita. Desde Twitch de móvil. Ahí sí que me viene. ¿Por qué? ¿Qué fue eso? Nacho, una cosa. Eso. Un momento. Espera, que ya lo hago yo. Vale, perfecto. Muchas gracias, general. ¿Nacho? Pero, dime, ya estoy. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Me movió, ¿eh? ¿Qué pasó? Literalmente, se rió de mí alguien. Sí. Y me habló detrás de mí. ¿Detrás tuya? Como una chica. Sí. Vale. Pues me gustaría saber si te salgo como el que te estoy viendo después de vetarme. Ok, ok, Hotsumita. No, a mí de momento no. A ver, ¿interactuamos ya con el boss, Elian? Hay un texto en rojo, Elian. Un momento, un momento, un momento. Vale. De todos, however, de cualquier modo, muchos sacrificios eran hechos. The coming. Venían del apocalipsis, el cual no podía ser prevenido. Vale, nos está hablando del boss. Es un... Nacho pensa que estabas hablando de Hotsumita, tú. No, no, no. Le damos... Elian, ya está el boss. Se ha liberado. Es verdad. ¿Qué locura es esa? Tú, cómo mola, chicos, de verdad, ¿eh? Sí, ponte el escudo, Elian, con el cuadrado puesto y vas rotando. Tengo el escudo. Vale. Es que no se me pone. Póntelo. ¿Qué te estoy diciendo? Que no se me pone. Vale, tranquilo, no pasa nada. Si el punto guardado está aquí al lado, si te mata, pues te mata, no pasa nada. Lo volvemos a intentar. Toma, te espero. Nacho, una cosa. Acordaros de que si vosotros cubrís con el escudo, pero le habéis dado al botón de atacar, cuando os dejéis de cubrir, atacará. Acordaros de eso. Vale. Me pone que poco motivo, ¿qué pongo? No lo sé, háblalo con Hotsumita, porfa. Hotsumita, ¿qué motivo ponemos para el baneo? Muerto, buenísimo, Elian. Yo también. Ahí está, nuestro primer boss, ¿eh? O semi-boss, o el caso es que ese enemigo no era normal. Sí, buenísima, Elian. Buenísima. Vale. Ok. Que es difícil, ¿eh? Okay. Me pone una X, ¿eh? ¿Dónde? Ahora. Vale, eso, ya sabes, eso sí, eso es. Eso es por el escudo, algún tipo de durabilidad. A ver. He escuchado yo también a una mujer. ¿Verdad? Sí. Es que es eso. Me están dando a mí también. Sí. Tú, cómo sí, mola el juego, ¿eh? Dime. Sí, pero... A ver. No, o sea, el juego que estabas hablando cuando te uniste por la mañana era alguien sin impact, ¿vale? ¿No te acordabas del nombre? Vale, ok. Me voy a poner más grandecito, ¿vale? Para deslumbraros con mi belleza. Dice, desde ese icono, Nacho, te salen los usuarios que están en tu chat. Sí, pero
Eso es desde el móvil, desde el ordenador no lo sé. Desde el ordenador no sé hacerlo. Ah, vale, ya está. Desde el móvil sé hacerlo. Pero vétame tú, Nacho. Vale, pero desde el móvil. Vale, tendría que hacerlo desde el móvil. Te baneo entonces. ¿Y luego cómo le desbaneo? ¿Qué pasaba, Elian? ¿Qué era? Esa es la pregunta. Cambia de mano. Pero yo no sabía cambiar de mano, como estaba bajando, ¿no? Vale, pero ¿qué, para qué querías cambiar de mano? Para el escudo, que tenía. Quería poner el escudo donde tenía mi arma. Vale, ¿no? Vale. Te lo dije, Melón, de todas formas. Ok, vamos a guardar, ¿vale? Sí. Pero como es que yo no. Ya lo sé, eso, coño. Lo estás jugando en japonés, es normal. Eso es un jaleo, pero bueno. Vamos. ¿Sabes? ¿Cómo que no sabéis del japonés? Ok, vamos a guardar y continuamos. Sí, luego desde el móvil entras a tu canal y verás la gente que te está viendo. Sí, eso es, eso es. Pero ¿y qué quieres? Que te banee desde el móvil y luego te desbaneo, ¿no? Se podrá. Entonces yo seguiré viéndote, ¿vale? O sea, tú lo que quieres comprobar, Hochmita, es si yo te baneo. Pero... si puedes seguir viéndome. ¿Y digo? ¿No? Dime. Nada, que me tengo que ir. Ah, vale. Entonces veremos si al streamer le sale. Vale, ya entiendo. Vale. Ya entiendo. A ver, ahora que me... Vale, yo ya he guardado, vamos a ir avanzando. Igual quien lo haga. Vale, si quieres hacerlo tú, general, adelante. Mientras luego le desvanes. ¿Dónde? Vale. No lo has poneado a mí. De un toque muere, ¿eh? Con el hacha, Melón. Sí. Vale, vamos a ponernos... la espada, ¿no? Yo creo que sí. No, sí, de momento sí. Sí. Vale. Use item. Equipamiento. Buckler. Ah, no, ese es el escudo. Y tenemos anillos de magia también. ¿Lo hago o no lo hago? Pues a ver qué dirá, un momento. Lleva esta espada que lleva 3 de durabilidad hasta que se gaste. Claro, veremos a si al streamer le sale a la persona que has vetado. Ah, que me esté viendo, ¿no? Vale, ok. No. Muere. Vale, esa mecánica que decía Ramiro es muy interesante, ¿eh? Tú cuando me metes, métete en el móvil a tu canal. Vale. Ok, ¿quieres que lo hagamos ahora? Ay. Y una vez ahí, vete a lo de personitas para saber si te sale algo que te estoy viendo. Vale, ok, vamos a hacerlo. Vale, vamos a ello. Sí, pero vétame tú. Ok. Un momento. Vale, Nacho, me quedan 79 minutos para descargarme el Nier Automata entero, ¿eh? Vale. ¿Por qué no te pones con lo...? Vale. Nada, no he dicho nada. Vétame tú, claro, voy para allá. Es que estoy primero repoblando un poco la Play. Vale. Perfecto. Forgathers me siguió. Ok, a ver, vale, chatea algo, Hochmita, te baneo y te tengo que desbanear, ¿vale? Nacho, ¿sabes cuál había sido mi idea en el principio? Vale, te baneo. ¿Cuál? ¿Cuál al Pokémon? ¿Cuál? Vale, Hochmita está baneado. El plata, el platino. Sí, el plata. Uf, tienes el remake de DS, ¿eh? ¿Hay Pokémon Platino? Sí. Claro, ese es el del... Ese es el de Gelatina. Sí, claro que hay. Vale, un momento. Vale, entonces a alguien ya le gusta un Pokémon Melón. Pero sí. Pokémon Platino. Ok, a ver, lo que está claro es que... ¿Sabes lo que me pasó? Dime. Que no te lo he dicho. Que yo me había dejado el Sekiro dentro de la Play, ¿no? Sí. Pues, ¿sabes lo que hicieron para devolvérmelo? ¿El qué? Ya estoy. Vale, un momento. ¿Avanzado? No, un momento, que estoy haciendo aquí lo de Hochmita. Y estamos. El mando que se me ha apagado. Y tú sabes cómo son las cajas... Pues bueno, sin el papel, ¿no? Sí. ¿Del juego? Bueno. Vale. No, pues ahora te veo a ti, por rata.
Vale, Hotchmita ya no está baneado. Hola. Un momento. ¿Se fue Nacho? No, no, no. Espera, me he caído. ¿Qué pasa, Lian? ¿Se fue Nacho? Lo que se ve, sí. Vale. Shadow Tower, no hay nadie con Shadow Tower. ¿Te salías? Sí, me salías. ¿Años? Sí, 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 sí. No. Siglos. Ah, vale. Años solo. Vale, pues ahora vamos a continuar, ¿vale? Lo que pasa es que va... ¿Qué? ¿Cuándo te vas a comprar el Dragon Ball Kakarot? Espérate que lo miro en mi calendario. Hoy. O sea, te salía un... Hoy. Vetándome en lo de las personas, sí. Te he vetado, me he metido general. A ver qué personas me salíais y aparecías tú. Bueno, Nacho, y ponía que seguías siendo VIP o dice, moderador. No. VIP en este caso. Tú me vas a decir lo que ¿vale? me tenías que decir. Y no, he cerrado aplicación, he actualizado y todo eso, ¿vale? Sí, sí, sí. Vale. Vale, ya estoy aquí. Elian, vale. Bien. Vamos a avanzar. Sí, sí, sí. Vale, el siguiente punto guardado y me voy a duchar de cena, ¿vale? Vale, yo también. Me parece perfecto. Y luego venga. A la noche seguimos jugando. ¿Dónde? Sí, ¿no? Ana. Un ratillo. No, por la noche no puedo porque tengo que madrugar mañana. Tengo sí. que ponerme. Voy a cenar ahora, vengo, pero ok. Mañana, si quieres, le damos. Vale. Vale, perfecto. Cuando llegue. Perfecto, perfecto. Ok, ¿por dónde se avanza? No tengo ni idea. Ah, vale, por ya sé cómo, ya sé cómo. ¿Te acuerdas la puerta que nos llevaba a Shadow Tower? No me acuerdo, pero sí, sé que sí, antes del boss a la izquierda. O a la derecha antes del boss, depende desde dónde estés mirando. Sí, sí, sí. Claro. Vale, pues dale, abre, llegamos a Shadow Tower y vamos a llegar al nuevo mundo. Vale, Shadow Tower, no te caigas, ¿eh? Te matas. Tranquilo, que yo nunca me caigo. Perfecto. Es ya que vayas a decir, no te caigas, que te mato. Puedes bajar a la planta de abajo de todas formas, ¿eh? Dejándote caer, creo. Avanza por los vale, pasillos. Entro, ¿no? Sí, sí, sí. Tower. Claro, claro. Vale, estoy ya en Shadow vale, Tower. Vale, a ver. Mundo humano, la ahí, región ahí. Olvidada. ¿Vale? Vale, hay una puerta, ¿no? Sí, entra por ella. Estamos en ahora. Un nuevo mundo. Aquí a la derecha hay o un punto guardado o un mercader. Punto guardado vale, va a ser. Mano. La reunión, es la punto guardado. Sí. Ok, pues creo que lo podemos dejar punto aquí. Punto guardado, ya sí. está. Lo podemos dejar por aquí, está en un nuevo mundo. Vale, perfecto. Perfecto. Y hemos matado al boss, ¿eh? Sí. Bien jugado, bien jugado. Que era... Que no me acosta más. Perfecto, guardado. Espera que se me guarde, claro. El día me mejor no hables de que de repente va a venir Goku a tu casa y te va a hacer un Kamehameha. Hombre, espero que se comporte algo mejor Goku, ¿no? Era un Masenko. No, no, pero no. ¿Qué? Era Gohan y en verdad le hizo un Masenko. Exacto. Vale, pues pues hasta aquí el primer gameplay, ¿no? Ya más o menos... Bueno, ya estamos dentro de la torre, o sea que ya no, no podemos salir. Continúa. Hasta completar el ¿sí? juego ya no podemos salir de... Vale, pues, un buen punto. Vale, yo también voy a hacer una pausa, ¿vale? Y luego vuelvo a abrir directo y jugamos. Lo que pasa es que jugaremos otra cosa, ¿vale? No será Shadow Tower. Seguramente sea Pokémon, pero bueno. Luego nos vemos, ¿vale, chicos? Sí.